Trabajando cada día, Wanti. Cada día. En tu sueño. ¿Qué estás haciendo tú, hoy? ¿Qué estás haciendo tú por tu sueño hoy? Son las 10:30 y ya tenemos 3 citas. Muchísimas gracias, señor. Por estos días nos encontramos en Medellín un personaje, un norteamericano llamado Brian Rashid, quien está haciendo contactos, está mostrando las diferentes opciones que existen para los empresarios, cómo pueden hacer más eficientes sus negocios. Brian seguramente lo tendremos próximamente en nuestra ciudad dictando talleres, seminarios, asistiendo a diferentes empresas. Quisimos traerlo a Cámara FM antes de que esté muy ocupado para atendernos a nosotros. Brian, bienvenido a Cámara FM. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Brian, tu recorrido, tu trayectoria, ¿quién sos vos? Yo soy un hombre de los Estados Unidos y yo tengo una empresa de medios digitales y comunicaciones ahí en los Estados Unidos. Y yo más o menos hago 3 cosas. Número uno, bueno, al final del día yo hago una cosa muy bien. Yo cuento historias que vende. Y eso es muy importante ahora, porque si nosotros tenemos un servicio, un producto, una idea, lo que sea, y aunque si el producto, servicio, idea es buenísimo, si nosotros no sabemos cómo venderlo, al final del día no tenemos negocio. Así que eso es lo que hago. ¿Y cómo lo hago? En 3 como partes principales. Número uno, yo trabajo con las marcas más influyentes del mundo, como Twitter, como Intel, como Salesforce, Citigroup, los bancos más grandes. ¿Para qué? Para contar sus historias en una manera que es relevante, que es cautivador, que es interesante y pensando en el usuario final, ¿no? Eso es número uno. Número dos, trabajo con emprendedores que están pidiendo o recaudando fondos de inversionistas. Porque si tú quieres solicitar fondos de alguien, tienes que contar una historia en una manera que es interesante. Eso es número 2. Y número 3, yo trabajo con emprendedores y negocios pequeños. ¿Para qué? Para usar las herramientas que existen, por ejemplo, las redes sociales y también las relaciones que ya tienen, y escalar como su servicio, su producto, su idea en una manera que nunca podemos hacer antes. En ese momento tenemos la oportunidad tan grande para ganar dinero haciendo lo que amamos. Es impresionante y eso es lo que hago ahí en los Estados Unidos. Y estoy aquí en Colombia porque me gusta mucho la comunidad latino. Es una broma, es una frase que inventé yo, que yo soy latingo. ¿Qué es un latingo? Gringo latino. Uf, tú sabes, un gringo de sangre, latino de corazón. Así que hace 10 años he aprendido español en un orfanato en La Romana, República Dominicana. Y yo empecé un proyecto de derechos humanos ahí y he vivido ahí, he trabajado ahí en un orfanato con 125 niños y en la última noche. Y esas historias fueron súper, súper, súper fuertes. Fueron abandonados, violados, abusados. Y en la última noche, cada uno de esos 125 niños me regalaron algo. Entonces, en ese momento me prometí que yo iba a dedicar mi vida entera a servir la comunidad latino, y por eso estoy aquí, el latingo, hablando español como el latingo, pero con mucho gusto. Brian, vos has visto el cambio, la evolución de los negocios, el trabajo que hacías hace unos años, de pronto no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora. Hay una exigencia permanente de estar evolucionando, de estar actualizando tus historias, tus cuentos. Exactamente, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Lo que pasa es que en ese momento las fronteras no existen ya. Y no es importante qué ganaban tus padres, dónde estudiaron, qué hiciste en tu vida antes. Es lo importante ahora es como 3 cosas. Número uno, tienes algo, o sea, tienes una solución de un problema, número uno. Número dos, tú entiendes dónde está la atención
de tu cliente potencial y ahora es te voy a enseñar dónde está la atención de tu público ahora, acá en el teléfono, para la gente que no puede ver lo que estoy haciendo. Eso es un teléfono. Mira, el teléfono es el nuevo televisión. Todo el mundo está acá. Nadie está mirando televisión para información. Nadie está haciendo más que mirando sus celulares, ¿no? Así que tú tienes que tener una solución de un problema, número uno. Número dos, tú tienes que entender bien dónde está la atención de tu cliente. Y número tres, tienes que contar historias en este medio. Así que es más fácil que nunca en el pasado para crear un negocio usando tu teléfono. Si tienes internet, si tienes una idea, tú puedes tener un negocio. Y eso para mí es impresionante. Los conceptos, las cosas que funcionan en Estados Unidos, necesariamente hay que hacerle una adaptación para venderlas acá, o vos podés manejar los mismos conceptos, las mismas ideas. Buena pregunta. Para mí, por eso todavía estoy explorando acá en Colombia, pero para mí lo que estoy aprendiendo es que personas son personas. Y lo que necesitamos y lo que queremos es una solución a un problema, una historia y una persona, una compañía que nos gusta. O sea, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por una razón. Yo creo que la marca personal es, sin duda, la más importante cosa en el mundo, en este momento, en esta época, en ese ecosistema, en esa economía. ¿Por qué? Porque ahora vienen los robots, ¿no? Y no viene mañana, pero viene en 5 años o 10 años. La tecnología está cambiando. En los últimos 10 años, nosotros hemos experienciado un cambio gigante. Piensen eso. Hace 10 años, nosotros no estuvimos usando nada de la tecnología que estamos usando ahora. Facebook no existía al nivel que existe ahora. Instagram tampoco. Twitter tampoco. Y en las 10 años que viene, los cambios van a ser mucho más grandes y más rápido. Así que si tú estás dependiente en una manera, en una tecnología, en una plataforma, tú estás viviendo con mucho peligro. Por eso yo creo que la marca personal es tan importante. Porque para mí, no me importa qué pasa con Google, con Facebook, con Twitter, con Instagram en las próximas 10 años, porque yo estoy creando una marca personal y la gente va a confiar en mí. Entonces, si viene un robot en cinco años, está bien. Pero si tú no tienes una marca personal, tú estás en peligro. ¿Por qué? Porque yo voy con un robot. Porque me puede hacer ese trabajo más barato. Pero si yo confío en ti, yo voy a seguir trabajando contigo. Y por eso es importante agregar valor a tu comunidad, creando una marca personal en tu vida, en tu empresa, en tu servicio, en tu producto. Muchas veces no es suficiente tener un muy buen producto, no es suficiente hacer publicidad. Ya hay, digamos, muchas cosas paralelas que se pueden y que se tienen que hacer. Es exactamente. Tú tienes que tener una historia. Por ejemplo, ¿por qué tú trabajas aquí? ¿Por qué? Porque trabajo en lo que me gusta, porque es lo que sé, para lo que me preparé toda la vida. Exacto. Y también, ¿qué tiene que ver con la Cámara de Comercio? O sea, ¿cuál es la historia de la Cámara de Comercio que te llamó atención a ti? Un lugar confiable, un lugar bueno. Confiable, bueno para trabajar. ¿Qué más? Me pagan un montón de plata. Pero al final del día no es importante. O sea, lo importante es que tú confíes en dónde trabajas, en que tú estás haciendo lo que amas. Así que sí, para tener un producto es paso número uno. Pero paso número dos, tres y cuatro es tienes que crear una comunidad. Aunque estamos viviendo en una época donde la tecnología es todo, supuestamente, yo creo más que nunca que debemos devolver a la forma de hacer negocios de nuestros abuelos. ¿Y qué significa eso? Cuando tú entraste, mis abuelos tenían un supermercado. Y cuando sus clientes entraron su supermercado, ¿qué sabía mi abuelo? Mi abuelo sabía
tu nombre? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué tipo de carne quieres? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo está tu esposa? Así que ahora, cuando la gente me dice que la tecnología nos está alejando, yo no creo eso para nada. La tecnología, yo puedo usar las redes sociales para hacer una cosa más buena de cualquier persona en el mundo, para pensar en qué realmente es importante para ti. Yo hoy puedo buscar tu página de Twitter, tu página de Instagram, tu página de Facebook, y yo puedo saber en 5 minutos las cosas que son importantes para ti. Y yo, creando una marca personal, puedo hacer una cosa. Yo puedo mandarte, agregarte valor de lo que es importante para ti. Así que yo vi que tú estabas tomando mucho agua en un vaso que era muy lindo ahí. Quizás esa compañía es muy importante para ti. Entonces, mañana te puedo mandar otro vaso con esa marca a tu escritorio, a tu oficina, porque yo sé que es importante para ti. Quizás esta noche tú vas a poner una foto con tu hija. Es el primer día en la escuela de mi hija. Chévere. Yo te puedo mandar una carta diciendo suerte a tu hija, suerte a la escuela. Nosotros estamos más conectados que todo. Ahora que nunca, ¿no? Usan las redes sociales no para vender tu producto. Tienes toda la razón. Si tienes un producto, eso es paso número uno. Pero paso número dos es agregar valor a tu comunidad. Escuchar de lo que necesitan. Y de ahí, tú puedes realmente crear una comunidad y agregando tanto valor que las personas no van a buscar otro empresario por ningún lado. Brian, vos estás en Medellín, estás en Colombia, dándote a conocer, mostrando lo que sabes y cómo puedes ayudar a las diferentes comunidades, a las diferentes empresas. Ahorita decías que lo que vos sabes, lo que vos podés aportarle a la gente, de pronto puede tener muchísimo más impacto en pequeños negocios. Las redes sociales son ahora sí. Porque yo tengo un negocio pequeño, o sea, yo tengo un small business y tenemos como 10 personas en el negocio. Y para mí las redes sociales son todo. Si tú puedes enfocarte más en cómo funcionan las redes sociales, porque lo que muchas personas piensan es dos cosas. Número uno, piensan que porque yo tengo redes sociales, yo puedo distribuir una cosa de contenido por todas las redes sociales, pero a muy bajo costo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, usted tiene que 35 años, ella tiene que 15 años, él 22 años, otra persona 55. Yo no voy a hablar contigo en la misma manera de hablo con ella o con él o con mi tío o con mi abuela o con mi sobrina, ¿no? O con mi hija, por ejemplo. Así que las redes sociales tienen muchas diferentes comunidades. Así que en Facebook ahora muchísimos amas de casa entre 40 y 60 años están pasando todo el día en Facebook. Pero yo voy a hablar con ellas en una manera diferente de la chica de 15 años que está pasando todo su día en Snapchat. Así que número uno es que realmente tienes que entender la diferencia entre las redes sociales, quiénes están ahí y cómo están consumiendo contenido. Eso es número uno. Número dos, todo el mundo está usando social media ahora, las redes sociales ahora, para hacer una cosa y una cosa sola, vender. Vender, 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 vender. Yo doy conferencias alrededor del mundo. Y lo que pasa es que la persona que está organizando la conferencia, yo siempre la pregunto por la lista de las personas que van a estar en la audiencia. Y yo hago mi tarea y yo busco sus redes sociales. Porque normalmente están como empresas pequeñas que están vendiendo productos o servicios. Y lo que veo es que casi cada persona está usando las redes sociales para vender. Mira, ven a mi concierto, ven a mi boom, compra mi CD, compra mi libro, compra mi evento, pa, 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 vende, 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 vende. Y te lo juro, te lo voy a decir ahora, que van a perder. ¿Por qué? Porque están vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y ahora tenemos más información con nuestro teléfono hoy
en día tenemos más información. Cada persona que tiene un smartphone tiene más información del presidente de los Estados Unidos ha tenido en el 83. El presidente de los Estados Unidos hace 20 años tenía menos información de cualquier persona del mundo. Así que si tú estás vendiendo información, vas a perder. Instead, lo que tienes que hacer es tienes que agregar valor. Y yo sé que estoy diciendo eso mucho, pero eso es el nombre del juego ahora. Si tú no puedes agregar 9 veces valor, una vez venta. 9 veces más valor, una vez venta. Y eso es el proceso. Brian, la gente que, o las empresas que deseen contactarte, que deseen conocerte, deseen tener alguna asesoría tuya, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden mandar un email. El email es connect@brianrashid.com. Así que es connect@brianrashid.com. Y también yo tengo un canal de YouTube que se llama Latingo Living. Y también, si quieres, me gustaría pasar los datos para que tú puedas ponerla ahí en la descripción o lo que sea. Y también estoy por las redes sociales. Estoy ahí. Y también ustedes pueden llamar a mi asistente. Se llama Luzma. Y su número es 304-203-9096. Otra vez, 304-203-9096. Y se llama Luzma, es mi asistente y corre todo mi horario acá. A Brian Rashid seguramente lo vamos a seguir consultando y lo tendremos por aquí en nuestra ciudad y haciendo parte del staff, del equipo de asesor de algunas empresas que deseen cambiar su forma de vender y de pronto deseen actualizarse, conectarse un poquitico más con lo que está pasando. Brian, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Y una cosa bien rápido antes de cerrarnos. Todas las cosas que ya dije requiere una cosa. Y esa es la cosa que tiene en tu control 100%. Requiere que trabajes muy juicioso. Y para mí, la mensaje que estoy compartiendo es muy importante porque si tú estás haciendo algo que realmente amas, tú vas a estar trabajando en eso juicioso. Yo trabajo 12, 13, 14 horas cada día porque realmente me encanta. Así que enfócate en algo que realmente quieres hacer porque todo eso requiere mucho trabajo. No viene en una noche, en una semana, ni un año. Yo tengo 5 años trabajando así. Pero si tú estás haciendo algo que realmente quieres hacer, el trabajo no se siente como tan pesado. Así que enfócate y piensa esta noche en qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero de mi vida. Y cuando tú tienes eso claro, tú puedes poner todo el esfuerzo que tienes a lograr lo que quieres lograr y a trabajar en la manera que tienes que hacer para tener éxito. Pero se los juro que si estás haciendo algo que amas, el trabajo vale la pena. Brian Rashid, muchas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes. Gracias por escuchar. Así que mi reto para ustedes es piensen en los éxitos que están teniendo ya y cómo pueden celebrarlos con tu equipo y con las personas que te están apoyando. Así que vamos.